Maite Valdivieso, educadora que nos visita, que viene desde la vecina Bilbao y que es ella, es educadora miembro de la OAC. Para el que no lo sepa, OAC es, creo que la, es Hermandad Obrera de Acción Católica, que tiene una trayectoria importante en España y en Cantabria desde hace muchos años, un trabajo que está realizando de forma importante. Y yo le digo más, Maite, gracias por estar aquí y te escuchamos atentamente. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartir esta tarde con vosotros y vosotras. La verdad es que es una alegría poder estar y dialogar sobre el tema del trabajo, ¿no? Ahora cuando Ángel nos decía que había personas cuidadas que decían, bueno, yo esto del trabajo ya pues no es como de lo mío, ¿no? Ya es una etapa. Bueno, pues si algo nos define a las personas, a los seres humanos, es lo que hacemos. Y de hecho, cuando nos presentamos, en muchas ocasiones decimos lo que hacemos, ¿no? Lo que hacemos y lo que aportamos. Y por eso cuando hablamos de trabajo y de trabajo digno, sobre todo hablamos de la persona. Y vamos a centrarnos mucho en esa realidad de las personas y de las personas que trabajan y de las personas que trabajamos. Porque organizar una casa como esta implica trabajo. Organizar nuestras casas implica trabajo. Aunque no sea un trabajo remunerado y no esté al albur de lo que el mercado laboral va diciendo. Y eso es algo muy importante y algo que tiene mucho que ver con eso de soñar ese trabajo justo y hablar también de lo que es una sociedad decente. Si os acordáis, hace años había una canción, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor, y el que tenga estas tres cosas, que le des gracias a Dios, y lo hacíamos con una música jocosa, ¿no? Pues si nos dicen qué es lo que deseamos en la vida, pues seguro que una de las primeras cosas que decimos es pues tener una buena salud, el disponer de poder hacer y de sentirnos a gusto, de poder llevar una vida, ¿no? Esa marcha que vais a organizar, pues hace falta tener una preparación un poquito física y estar también bien, ¿no? Ya pues vamos aumentando las pastillas en el pastillero o ya hay achaquillos que ya nos van saliendo. Bueno, pues la salud, ¿no? Cuando la gente habla de la depresión, no, lo importante es que tengamos salud, ¿no? Y luego el dinero, pero cuando pensamos en el dinero, pensamos sobre todo en aquello que cubra nuestras necesidades vitales, ¿no? Y ahí es donde juega mucho ese trabajo remunerado, ¿no? El poder alimentarnos, y ahora que la cesta de la compra cada vez vale más, el poder tener una educación, una vivienda, ¿no? Tan fundamental, ¿no? En la vida de las personas, con lo que supone hogar. ¿Y cómo ha sido el medio más normal de acceder a esos bienes? ¿Y desde dónde ha venido vehiculizado? Pues fundamentalmente del trabajo. Y cuando ese trabajo, ese empleo, no está en condiciones dignas o no es suficiente, pues vemos cómo se van deteriorando también los proyectos vitales, ¿no? ¿Qué proyecto de vida? ¿Qué proyecto personal? ¿Qué proyecto familiar? ¿Necesitamos el dinero? Pues para no estar preocupados si llegamos a fin de mes y para poder tener una vida que reúna las condiciones fundamentales, ¿no? Y a veces, como suelo venir a Santander habitualmente, pues me llama la atención cuando están los cruceros ahí aparcados, allí también en Getxo vienen, ¿no? Y los turistas, ¿no? Y dices, bueno, pues sí es verdad que el ocio es parte de nuestra vida también, pero lo que cuando pensamos en el dinero, lo que pensamos es en eso, en tener una vida sosegada, tranquila, que nos permita pues desarrollarnos como personas. Y el amor tan importante, ¿no? El poder crear relaciones, vínculos, el tener amistad, el relacionarnos con otras personas, aquí tenéis una vida importante de barrio. Y eso es clave, ¿no? El reconocernos en el barrio, el reconocernos con otras personas, el sostenernos en la familia, el crear lazos que nos unen pues, con los cercanos y los que no son tantos, ¿no? Aquí también trabajáis mucho el tema de la solidaridad con otras realidades que nos pillan igual más lejanas. ¿Pero por qué? Porque creamos vínculos, ¿no?
Pues estas tres cosas, la salud, el dinero, el amor, tienen mucho que ver con lo que es el trabajo. ¿El trabajo qué hace? Pues nos dota de identidad, ¿no? Nos dota de sentido vital. Cuando alguien ha tenido experiencia de desempleo, pues una de las cosas que más se le ha afectado es pues el poder encontrar sentido a la propia vida, nos entra el desánimo, no vemos las cosas con futuro. El trabajo nos da identidad, ¿no? Y muchas veces cuando nos presentamos, pues me llamo tal, soy fontanero, modista, profesor, educador, ¿no? Cuando me habéis presentado, soy educadora, pues sí. No me dedico a la formación, pues sí, pero soy muchas otras cosas. Soy hija, soy tía, me gusta la música, disfruto paseando por la calle, por la ría del Nervión, soy de un barrio de la margen izquierda. Bueno, pues todas esas cosas nos definen, pero si alguien queremos presentar, no, es el trabajo, y el trabajo le dedicamos muchas horas al día. Y nos da sentido, nos pone un horario, nos cualifica, ¿no? Nos promociona y también es un medio de subsistencia. Nuestra subsistencia, nuestra vida está vinculada al tema del trabajo, del empleo fundamentalmente. Y también nos posibilita compartir con otros. Una de las cosas que más valora la gente cuando habla de su trabajo es que haya un buen clima de trabajo, un buen ambiente de trabajo, las relaciones con los compañeros y compañeras, ¿no? Ha salido hace poquito, estos días, un informe sobre la salud mental y las condiciones de trabajo también en ese ámbito. Cuando las relaciones no son buenas en el trabajo, la gente se ve afectada. Entonces, cuando hablamos de un trabajo digno, hablamos de un trabajo que nos da sentido, de un trabajo que nos permite ganarnos el pan, ganarnos nuestro sustento, que nos permite compartir con otros, pero sobre todo nos permite construir sociedad. Y es un medio para construir sociedad, ¿no? Este barrio se ha ido configurando desde el trabajo, el esfuerzo de muchos vecinos y vecinas que han ido aportando, que han ido haciendo posible, y no solamente desde la construcción física, sino también la construcción social, ¿no? El que tengáis aquí un centro donde unirnos, donde analizar, donde ver, es por el trabajo de otros y somos por el trabajo de otros. Y cuando nos miramos, no, esto a veces cuando alguien dice ha sido una persona que se ha hecho a sí misma, a mí nadie me ha regalado nada, pues podemos ponerle muchos interrogantes. Porque cuando yo salgo de mi casa, las aceras están limpias, hay un tren que cojo, que ha habido otro que ha madrugado para cogerlo y que me lleva a mi destino, hay gente que abre su puesto para que yo pueda comprar el pan, y si yo estoy aquí compartiendo esta experiencia es porque me han posibilitado una educación, unos recursos que no me los he ganado yo, que me los han dado en casa, pero también una sociedad que ha posibilitado una escuela pública, un acceso a los estudios, con todas las limitaciones que tengamos. Somos hijos, hijas de nuestro tiempo y del trabajo que otros han ido poniendo también detrás de nosotros. Y sobre todo el trabajo, cuando lo queremos vivir desde esa clave y desde la clave humana, es algo que nos tiene que lo tenemos que vivir como vocación y como despliegue de cualidades. Es verdad que hay muchos trabajos que no nos permiten eso, porque las condiciones no son dignas. Pero cuando pensamos el trabajo en clave humana, tenemos que pensarlas desde esto, desde que verdaderamente las personas podamos desarrollar nuestras potencialidades y desplegar todas esas capacidades que tenemos muchas, y cada uno y cada una tendrá que ver cuáles son las suyas. Yo tengo unas hermanas que son muy habilidosas con las manualidades. Yo esas capacidades no tengo. Bueno, pues su vocación ha ido por el ámbito de la creatividad, por el ámbito de las manualidades, ahí despliegan sus potencialidades. Quien construye, quien hace, quien es buena cocinera, quien es buena, que hace música, el que hace, pone ladrillos y construye una pared, el que arregla un grifo, y eso lo hace con vocación de servicio y de acompañar a otros y poner ahí todo su esfuerzo, hay que saber, para todo hay que saber.
Yo veo a la persona que hace la limpieza en el sitio donde trabajo y es una profesional donde desarrolla y es muy importante y valora su trabajo y los demás tenemos que valorarlo porque hace que nuestro lugar de trabajo reúna las condiciones. Y ahí despliega y habrá que ver que verdaderamente sus condiciones y su remuneración, sus condiciones, su contrato sea lo más digno posible porque ella también lo vive desde esa clave vocacional. Bueno, pues eso, el trabajo nos vincula con nuestro hacer, con lo que somos. Somos lo que hacemos, ¿eh? Y eso que vamos haciendo nos va configurando como personas. Y es lo que hacemos en el ámbito en los que nos movemos, la familia, el barrio, los ambientes en los que estamos. Y lo hacemos con otras personas, eso es muy importante. Porque el mundo lo vamos construyendo desde el hacer que vamos poniendo, cada uno y cada una. Y somos gracias al trabajo de otros, como decía antes, y esa solidaridad intergeneracional, ¿eh? El otro día estaba con un colectivo de personas pues que estábamos viendo un poquito la realidad, los problemas que hay, muchas eran de origen migrante, que llevaban poco tiempo aquí, y recordábamos la experiencia de trabajo de muchas personas que venían también de la inmigración y que llegaban en unas condiciones pues muy duras, ¿no? De trabajo en las minas, en la zona minera, en Altos Hornos de Vizcaya. Y decíamos, hoy hay muchas condiciones que vivimos y que son buenas de ese estado de bienestar que se va cayendo y deteriorando, que ha sido por las luchas del movimiento obrero. Estábamos el mes celebrando el 1 de mayo, ¿no? Tanto trabajo, tanto esfuerzo. El otro día también recordábamos en Vizcaya pues la famosa huelga de bandas, en plena dictadura. Bueno, aquí también tenéis mucha experiencia de ese trabajo y de ese movimiento obrero que ha posibilitado desde la denuncia, desde el trabajo, desde el contraste, pues el que verdaderamente ya hoy podamos gozar de una pensión con todas las limitaciones que eso tiene, de que hay unos contratos y que ha habido que agilizar. Salía en las noticias ese acuerdo que han hecho entre los empresarios y los sindicatos para favorecer ese marco de incremento en los salarios. Bueno, pues hay mucho trabajo que hay que agradecer y que nos vincula a muchas generaciones. El trabajo, yo no soy muy futbolera, pero un ejemplo que ponen muchos para hablar del trabajo, pasamos la diapositiva, es que es como el medio en el fútbol, ¿no? Si hay aquí alguna que sabe más de fútbol, parece que el medio lo que tiene que hacer es repartir juego. Y si no reparte juego y no está atento a la jugada, pues la cosa no va a gol, no va a puerta. Pues también es el que cohesiona el grupo, el equipo, el que facilita que haya un trabajo en equipo, ¿no? Para que esa jugada se pueda crear y verdaderamente vayamos a la puerta del contrario y metamos gol. Es como el motor, ¿no? El que tiene que estar atento a las jugadas. Pues el trabajo para las personas es como la columna vertebral. Nos organiza el horario, nos relacionamos, nos va configurando. Pues por eso cuando ese trabajo en el mercado, siendo un empleo y que no tiene reconocimiento o no se hace en las debidas condiciones, pues se ve afectada toda la persona. No está a gusto, le afecta sus relaciones, hay vivencias en las que luego no se puede construir esa identidad que decíamos. ¿Qué pasa con el trabajo hoy? Que... ¿Vale? Mira, va de movimiento esto. La cosa de la técnica. Pues ¿qué pasa? Que hoy el trabajo ha cambiado mucho. Que nos encontramos que para muchas personas el trabajo ya no es el aprendiz que entraba en la empresa y se jubila después de haber pasado por no sé cuántas categorías, sino que hoy la mayoría de la gente empieza a trabajar aquí, combina paro-empleo, trabajo de una cosa, luego de otra, y sobre todo en los sectores más jóvenes es lo que percibimos, ¿eh? No solamente no trabajamos en la misma profesión, y hay muchas profesiones que van saltando uno a otro, sino que a veces no lo hacemos en la misma ciudad, ¿no? Gente que tiene que ir aquí, que se tiene que desplazar, que va a aquel lugar, porque aquí ya no hay trabajo, ¿no? La mayoría de nuestras familias, en muchas de nuestras familias, seguro que hay alguien que trabaja fuera.
que ha tenido que marchar. A mí me da un poco, no sé si aquí ya he hecho, hay un programa de la TV que habla de vascos en el mundo, ¿no? Y yo lo veo y me pongo, alguna vez que veo así un poco, me pongo así un poco, esto digo, porque parece que todo es bonito. Vemos la ciudad, Berlín, Estados Unidos, esto ya es Chicago. Hay todos en Chicago, qué bien, y tal, aquí me he instalado. Pero no vemos la dureza, a veces lo que tiene de desarraigo, de salir, de muchos proyectos vitales que se rompen, que no hay, pues se vive como de provisional todo el rato, no se acaba de encontrar el lugar. Bueno, pues hoy no en la misma ciudad, ni con el mismo horario. Hay personas que no saben qué horario van a tener después, al día siguiente, que tiene que ir a relevos, que hay que funcionar a la demanda de la empresa. Y viéndola, cuando te pasan, ¿no? La vida laboral, pues has estado en 50 sitios, ¿no? Y no acabas de completar la jornada ni los días para que luego tengas una jubilación suficiente, porque has pasado por muchas empresas, ¿no? No entrabas, pues eso, como allí en Bilbao y como aquí en estas grandes empresas, ¿eh? Y te jubilas siendo en la misma empresa, ¿no? 40 años en la misma empresa. Pues eso se ha acabado para la mayoría. Y no tienes el mismo salario. Hay muchas empresas que los trabajadores, porque hay subcontratas o porque han entrado en otros momentos, no todos tienen las mismas categorías ni el mismo salario, ¿eh? Con lo que hay mucha fragmentariedad y la movilización a veces y la denuncia de las condiciones de trabajo y la búsqueda de un convenio, pues es un lío. Es un lío. Porque hay gente que es de otra empresa, no, este no es de aquí. Está subcontratada para esto, para el otro, y ahora vete aquí y ahora vete allí, ¿no? Y esas experiencias, hay algunas más, ¿no?, en las que se va alternando paro y empleo, ¿no? Y que verdaderamente lo que se ve es el tema de la precariedad, que para la economía da mucha seguridad, ¿no?, en esta inestabilidad, pero no la para las personas trabajadoras, ¿no?, que necesitan esa estabilidad para poder desarrollar sus proyectos vitales. Queda la del medio. En esa dinámica de inestabilidad, pues a ver qué pasa con las personas, ¿no? ¿Qué pasa con las personas y qué pasa con las familias? Pues ¿qué les pasa a las personas? Pues con esto el trabajo digno se convierte en una meta inalcanzable y que imposibilita muchos proyectos de futuro, de vida independiente, de una vida tranquila, ¿no? Pues porque hay precariedad, porque hay muchos trabajadores que teniendo un empleo y teniendo una jornada laboral son pobres, no llegan al salario mínimo, ¿eh? Que hay muchas jornadas parciales que no son deseadas, trabajas unas horas, ¿eh? Pero te gustaría tener una jornada completa. Se va entrando y saliendo del mercado laboral. Hay muchas personas que son falsos autónomos, ¿no? Que te tienes que hacer autónomo pues para que te den carga de trabajo, ¿no? Sobre todo pues en la gente más jóvenes, los riders, los repartidores, ¿no? Toda esta economía. Y hay muchas personas que van sumando años y ya con 50, pues ya no eres alguien que tengas valor en el mercado laboral. Bueno, pues hay un chistecito, hay que podemos ver, sí, ¿no? Pues ahí cómo está ese joven y le dice así ese empresario con una cara ahí un poco, ¿no? Pues de pocos amigos ahí instalado en su sillón, que le dice, ánimo joven, no tenga dudas sobre su futuro, ¿no? Los jóvenes son los que peor están en esta situación. Tenemos a su abuelo con una pensión asquerosa, ahí andan los pensionistas reivindicando esos mínimos, a su padre que se le acaba el paro, a su madre en la economía sumergida, muchas mujeres están en la economía informal y sin derechos. ¿Cree que nos vamos a olvidar de usted? Para muchos jóvenes la vida se convierte en una dificultad porque no pueden, y de hecho el Estado español es el lugar de Europa donde más tarde pueden emanciparse, estamos hablando de casi 30 y, ¿eh?, y con mucho apoyo familiar detrás. Pues ¿qué pasa con esto? Que esa frontera entre lo que es el trabajo y la estabilidad y la exclusión es un ámbito muy poroso. Uno puede estar aquí de momento trabajando con un empleo más o menos
y de la noche a la mañana se puede ver en la calle. Y a veces en puestos y en situaciones que no solamente son los trabajos igual más débiles y más precarios, sino a veces igual con una cualificación profesional pues bastante majita, porque hay una empresa que compra otra, una multinacional que se hace con esta, y de repente se acabó el invento y la empresa desaparece. Esa situación de porosidad, ¿no?, de ir pasando de esas situaciones de empleo o desempleo o de situaciones de precariedad a una situación pues que te va llevando a vivir permanentemente en la cuerda floja y que cualquier inestabilidad pues te supone un riesgo importante. ¿Qué pasa con esas personas? Pues que la mayoría de las veces son personas invisibles, no les vemos. A mí me llama mucho la atención cuando dice la gente, pero no sé por qué la gente habla de crisis. Si ahora vas y todo el mundo se va de vacaciones, no hay sitio en los restaurantes para cenar. El otro día decían, bueno, como nosotros somos de la gastronomía, ¿no?, la nueva cancha de, y la nueva mercado está por el ser una ciudad de eso, dedicada al ocio y a la hostelería, y dices, jo, pues ahí está todo lleno. Bueno, pues porque hay mucha dualidad y mucha brecha, pero hay muchas personas que no van a poder participar nunca, que son invisibles y que se ven ahí atrapadas y en situación de explotación, ¿no?, que cada vez pues están en una situación más dificultosa con el tema del trabajo. ¿Qué pasa? Que pues si uno no tiene trabajo, no tiene empleo, no se ve reconocido, pues eso también supone el ajustar los gastos, el vivir más al día, no se puede afrontar gastos imprevistos, pues se ve dificultada también el tema de la alimentación. Ya decimos, no hay productos en los que cada vez es más difícil, ¿no? La cesta de la compra va creciendo, cada vez se compra menos pescado, que está más caro, o menos fruta. Y eso pues también afecta a nuestra salud, nos aísla, lo que os decía antes, no podemos alternar, no podemos salir, no podemos mantener ese ritmo y verdaderamente nos vamos sintiendo pues que no somos reconocidos, no somos valoradas, y eso pues afecta a nuestra propia autoestima, ¿no? Si tenéis experiencia de acompañar o de vuestra propia experiencia de no haber tenido o haber estado en desempleo en mucho tiempo, pues hay muchos elementos que afectan, no solamente que uno tenga que trabajar, ¿no? Un horario, unas relaciones, un estilo de vida, un sentirse reconocido, si ya no valgo para nada, nadie tiene en cuenta, ¿no? Como veis, hay muchos elementos del empleo que no solamente afecta a los ingresos, sino a nuestras relaciones, a cómo nos vemos como personas, a cómo nos sentimos parte de esta sociedad y cómo la sociedad se vincula con nosotros y nosotras, ¿no? Por eso, ni la pobreza, ni la precariedad, ni la exclusión, ni la desigualdad son hechos naturales, no son cosas que se dan como la gravedad. Eso tiene unas causas y es importante que las analicemos porque las va construyendo esta sociedad. La manera de entender las relaciones laborales, la forma de entender las relaciones económicas, tienen unas causas detrás. Hay gente que está enriqueciéndose grandemente con esta crisis. Las grandes fortunas han crecido con la pandemia, ¿eh? Y hoy las macrocifras de la economía pues se nos dejan un poco pasmadas y pasmados cuando dices, oye, ¿no? Y parece que siempre tiene que haber un esfuerzo. El otro día una sindicalista decía, es que esto se va cargando a la espalda de los trabajadores y las empresas cada vez van teniendo mayor beneficio, ¿no? Bueno, pues también un elemento importante a la hora del tema de la dignidad del trabajo es el tema del cuidado de la vida en el trabajo. Esas condiciones laborales tienen que estar sujetas también a que verdaderamente no solo se realice el trabajo en buenas condiciones, haya un reconocimiento de las horas, del salario de cada hora, de la profesionalidad de cada persona, sino que también tiene que haber condiciones que sean saludables, ¿no? Y el tema del cuidado de la salud laboral y el prevenir los accidentes laborales es un elemento muy importante, ¿no? Habéis vivido, estáis viviendo estos últimos tiempos pues un desastre, porque hay que decirlo así, un desastre en la pérdida de vidas en el trabajo, ¿no? Es muy duro que una persona salga a la mañana o a la tarde o a la noche de su casa para ir a realizar un empleo y no vuelva, o vuelva con un deterioro físico
o con un problema de salud importante que luego no le va a permitir desarrollar esa vida laboral. Y este año, por eso traía también este dato, esta reflexión, porque este año ahí es ya los 20 años de esta Jornada Mundial por la Salud Laboral, ¿no? Luego vamos a ver las cifras. Cada dos días hay dos personas en el Estado español que mueren en un accidente laboral, ¿no? Ayer comentaban otros compañeros que ha muerto un pescador, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa? Que no se invierte en salud laboral, ¿no? Es un gasto más en el balance, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras a veces aparecen en los balances como coste laboral. Pues también el tema de la prevención es un coste, ¿no? Y estas cifras en el mundo, ¿no?, que nos pueden ayudar a ver que no es una cosa solo de aquí, sino que tiene unas repercusiones mundiales importantes. Estos días pasados también hablaban de, pues, algunas minas en algunos lugares del mundo. Y en el Estado español el año pasado fallecieron 826 personas en el trabajo. Son muchas personas, muchas familias, y que quizá eso sea lo que más nos ayuda a descubrir que para muchas personas el trabajo no es un trabajo digno. Y a la hora de soñar en un trabajo decente, pues tenemos que también poner esos datos. Recogía unos datos de Cantabria, de estos tres meses. Igual van un poco retrasados porque aparece un solo accidente mortal y estaba el accidente del pesquero que han sido más, y habéis comentado que ha habido dos, pues igual eso no se ha recogido. Pero fijaros que estamos hablando de más de 1.500 accidentes de distinto nivel, más graves, menos graves, pero son importantes, son muy importantes. Y hay que cuidar la vida en el trabajo. Y aparecía que era el dato de los últimos 14 años de los más altos en Cantabria, ¿no? ¿Qué más realidades del mundo laboral nos encontramos? Pues también en esa visión mundial, en la brecha salarial, las mujeres cobran en general menos que los hombres, que los varones. Fijaros que se habla de que hay que, a nivel mundial, nos harían falta 68 años para lograr esa igualdad salarial, cuando la participación de la mujer en la sociedad cada vez es mayor, pero todavía los índices de paro son mayores en las mujeres, las jornadas laborales parciales son mayores en las mujeres, y luego hay toda una falta de reconocimiento del trabajo de cuidados que mayoritariamente han estado en manos de las mujeres, y que hoy sigue siendo un reto importante. Bueno, pues para que verdaderamente podamos avanzar, pues todavía hace falta que muchas personas puedan acceder por primera vez al mundo laboral. Y cuando veis a las personas jóvenes, pues este es igual el reto más importante. Bueno, pues algunos datos también del Estado, pues para que nos situemos, ¿no? Estamos en más de 3 millones de desempleados, con una tasa del 13% de paro, de desempleo, con muchos o más de 1 millón de hogares en el Estado español tienen todas las personas que forman parte de ese hogar en desempleo. Y sí que es verdad que la última revisión que se hizo de la reforma laboral ha posibilitado que haya muchos contratos que antes eran temporales que han pasado a indefinidos. Eso ha sido una buena aportación, el reconocer eso, porque antes el 90% de los nuevos contratos eran contratos temporales, y bueno, pues ha habido ese crecimiento. Se ve así pequeñito, pero bueno, esas azules eran los indefinidos, y ahora desde que se ha ido aplicando la reforma laboral, pues ha ido bajando el índice de temporales y hay más índice de indefinidos. Eso ha sido una buena aportación a la hora de regular el mercado laboral. En esta eran algunos datos de desempleo de Cantabria, ¿no? De qué porcentaje de personas, como veis, pues se ven más en las mujeres el desempleo, más que en los hombres, en los sectores de población más jóvenes también más desempleo, y en los parados de larga duración, ¿no? Cuando tienes ya
50, neta que las dificultades pues se incrementan, ¿no? Para acceder al mercado laboral. ¿Qué es un reto eso? Bueno, pues, ¿con qué riesgo nos encontramos en ese tipo de trabajo? Pues que el tema de la explotación y de la exclusión, ¿no? Cuando el ser humano, que es la que da dignidad al trabajo, se le considera una mercancía y en el balance económico aparece como tal, pues ahí nos preguntamos por la realidad de los derechos laborales, el tema del desempleo, la precariedad, y verdaderamente lo que tenemos que promover es que las personas sean el centro. Bueno, pues para todo eso y para ir construyendo una sociedad decente, desde la Organización Internacional del Trabajo y desde los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que están marcando la agenda o quieren marcar la agenda de los próximos años, la 2030 que se llama, pues uno de los objetivos es este: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, y que el empleo sea un empleo decente. Pues vamos a analizar cuáles son los rasgos de ese empleo decente para esa sociedad decente. Pues sobre todo que tenga en cuenta las aspiraciones de las personas en su vida laboral, que verdaderamente sea capaz de generar un ingreso justo que permita cubrir las necesidades de las personas, que verdaderamente haya seguridad en el lugar de trabajo, que se dedique a la formación, que se dedique a elementos que verdaderamente haya un ambiente de trabajo favorable, que sea saludable, que tengamos. El otro día comentaba una persona que a veces pensamos solo en las empresas, pero que también nosotros a veces tenemos elementos que cuidar como ciudadanos, ¿no? De cuando nos llega el presupuesto a la comunidad de vecinos, ¿por qué hay que arreglar el tejado? Pues muchas veces no nos vemos y no nos fijamos en el apartado de prevención de riesgos y lo que eso incrementa el presupuesto. Y no nos damos cuenta si en el presupuesto está incluida una línea de vida para que quien se suba tenga garantizada esa seguridad, ¿no? Que a veces pensamos en las empresas, pero nosotros también y nosotras cuando nos ponemos en el ámbito de la vida cotidiana, pues también tenemos alguna responsabilidad. No es la misma, todos no somos igualmente responsables, pero sí que son elementos que nos tenemos que fijar, porque a veces pensamos que encarece, ¿no?, el presupuesto o que encarece el producto, pero para eso tiene, o si no son tan ágiles las cajeras en el supermercado porque tienen que tener sus espacios de descanso y porque hacen un ritmo repetitivo y siempre los mismos movimientos, ¿no? Y pues necesitan descansar, ¿no? Y a veces somos exigentes en los tiempos, ¿no? Y luego sobre todo para que los trabajadores y trabajadoras se puedan organizar en organizaciones sindicales, para que puedan reivindicar sus derechos, vean reconocida esa dignidad, hay espacios para la negociación colectiva. Y luego también que no sea un trabajo forzoso, obligatorio. ¿En qué sentido esto? Porque el tema de muchas veces la explotación laboral, la trata de personas para la explotación laboral, igual en nuestro entorno no pensamos, pero sí que se da, ¿eh? En el cartel habéis puesto un ferrallista, ¿no? En el cartel de la charleta de hoy había un ferrallista allí poniendo los hierros, pero había una trabajadora de la empresa también en el cartel. Bueno, pues hay condiciones a veces inhumanas de trabajo y cuando compramos nuestra caja de fresas y decimos a ver cuál está más barata, pues detrás hay a veces mucha explotación, ¿eh? De no cuidar esas horas, esos horarios de descanso, el trabajar de sol a sol, el cómo se ha recogido a esas personas, ¿no? Y en muchas poblaciones también hay mucho trabajo infantil. Cuando vemos algunos productos, eso se ha trabajado mucho también en campañas, pues a veces en muchos países el trabajo infantil, y la Organización Internacional del Trabajo ha trabajado mucho en esto, ¿no? Para que verdaderamente los niños lo que tienen que hacer es ir a la escuela y no trabajar. Y seguramente que vosotros tenéis experiencia y vosotras de haber sido trabajadores infantiles en el mundo rural, por ejemplo, en muchas casas, o si había un pequeño negocio familiar, a veces pues ha habido que echar una mano, ¿no? Y podemos también tener experiencia de otras personas mayores que perdieron escolarización o que perdieron otras posibilidades porque había que echar una mano en casa. Bueno, pues eso se da todavía en nuestro mundo. El tema de la discriminación de muchas mujeres para acceder todavía, ¿no?, entre el suelo pegajoso y el techo de cristal, que se dice.
y que verdaderamente el entorno sea saludable. Y luego ponía ahí una encuestita de qué es ese trabajo decente y el trabajo indecente, ¿no? ¿Qué es lo que hemos ido diciendo? ¿Qué es un trabajo decente? El que puedo elegir, fijaros, que podamos elegir, que verdaderamente nos desarrolle, que cubra nuestras necesidades, que nos sea algo que verdaderamente nos haga sentir reconocidos, conocidas, que nos realice, que exprese nuestra dignidad, sentir un trabajo que nos silencia, que hay que coger lo que sale, que no nos permite cubrir las necesidades básicas, que no nos permite dedicar tiempo a los demás, a nuestro alrededor, al ocio, ¿no? Que no puedas quedar con los amigos, con las amigas, porque no sabes qué horarios tienes, ¿no? Bueno, pues un trabajo digno para una sociedad decente, Esa sociedad decente que es aquella que, cuyas instituciones no humillan a las personas, cuyos ciudadanos y ciudadanas verdaderamente se cuidan y que viven con dignidad. Yo creo que esa definición que hace este autor es importante, ¿no? Una sociedad decente es aquella cuyas instituciones cuidan a las personas, ¿no? Donde el empleo es un empleo remunerado digno, donde repartimos el empleo y donde también se cuida a aquellas personas que por distintas situaciones no pueden acceder a un empleo, pues tengan cubiertas sus necesidades vitales. Y bueno, vamos acabando y entramos un poco luego en diálogo. Se trata de poner a la persona en el centro, de saltar esa dinámica economicista, poner en valor el sentido del trabajo, el sentido del trabajo que viene con el sentido humano y con el sentido de las personas, el reconocernos como ciudadanos y ciudadanas, el que verdaderamente haya condiciones dignas, porque verdaderamente eso se lucha, ¿no? Y se defiende. Y donde vamos articulando descanso y trabajo y empleo. Y los derechos humanos ahí son reconocidos, ¿no? Donde verdaderamente se defiende la libertad, la igualdad, la justicia, donde el trabajo y el empleo tiene que ver también con la vivienda, con la educación, con la sanidad. Y en este momento en el que andamos ahí de elecciones, pues también es un elemento a tener en cuenta, que verdaderamente la política esté al servicio de las personas y que esto sea un elemento también que se hable, ¿no? Y se tenga en cuenta a la hora de ver y contrastar el voto o dialogar con las personas que van a formar parte de los ayuntamientos, aquí del gobierno de Cantabria, bueno, pues cómo están estas cosas del empleo, Y también en la sociedad civil, al final este entorno en el que estáis es un elemento en el que os ayuda a pensar, a reflexionar, a construir juntos. Y podemos acabar con esta viñeta del roto que suele publicar en El País y que siempre está certero, ¿no? Que en esto igual nos puede parecer que es muy difícil, ¿no? Que es algo tan duro, bueno, pues la arena que es fina, cuando es insistente, va perforando, va limando y a veces pues puede destruir un muro que nos parece muy difícil de lograr en eso de ir construyendo ese trabajo digno a la medida de la persona y desde la centralidad de la persona y sobre todo cuando se hace con muchos, con unos, con otras y con el esfuerzo de unos y otras. Pues hasta aquí lo que quería compartir con vosotros y vosotras y que ahora podemos comentar desde nuestra experiencia. Había traído un vídeo pero no funcionaba la técnica, pero que lo que se trataba era un poco de vivir. ¿Nosotros qué experiencia tenemos del mundo laboral? ¿Vemos esto reflejado en nuestra vida cotidiana? ¿Tenemos experiencia de que verdaderamente hoy el trabajo es algo que aporta dignidad? ¿Vivimos nuestro trabajo como algo que nos hace mejores personas o no? ¿Lo vivimos como algo que nos impide desarrollarnos y que nos gustaría hacer otras cosas y que nos da más sentido y que verdaderamente tendríamos que transformar? Pues bueno, hasta aquí mi aportación, que no era más que una disculpa para que lo hablemos también entre todos y todas.